Aquí estamos en esta jornada con la directora regional del Servio, Ina Caravante, que nos acompaña. Los últimos toques vamos a dar al tema de la vivienda para irnos ya a otra área del Servio, como es los espacios públicos. Ahí sí que hay mucho, mucho, mucho que hacer y mucho trabajo. ¿Qué pasó? ¿Tiene llamado? Vamos a un llamado. A ver, buenos días. Buenos días. Caballero, cuénteme. Sí, quería hacer una consulta a la señora. Sí. Los números que dio, son todos servicios de casas sociales que está dando, porque nosotros, yo por lo menos tengo el casa usada, casa nueva, pero la gran traba, aparte de que ya tenemos el ahorro previo, que son 1.800.000, 1.000 pesos que hay que ahorrar para ese tramo. Estamos quedando fuera nosotros por el famoso crédito hipotecario, donde nos exigen sobre 400 mil pesos. Entonces, el que gana entre 350 y 400 mil pesos queda fuera automáticamente porque no lo aprueba el banco para ese crédito, porque los créditos, las casas en Punta Arenas valen 50, 60 millones de pesos, 70 millones de pesos, y ya una persona de 45, 27 años ya no es viable para ese crédito porque son 30 años. Y hay que pagar como 800 mil pesos cada mes. Y como usted cree, o sea, como usted ve, en una persona de 50 a 400, no creo que tenga condiciones de pagar solo 250 mil pesos en el crédito. ¿Cómo no? Entonces, ¿por qué ese tramo está quedando fuera de... No entra en lo social ni tampoco en la clase media? Pero sí nos obligan a estar en el caso 1, que es clase de nueva, y cada caso usado nueva. No Claro. tenemos ninguna otra alternativa. ¿Cómo no? Buenos días, muchas gracias. Bien, pues, ¿está lo correcto, caballero? Sí, él se ¿Está hablando de refiere casas sociales usted? De todos estos, de en estos. todos esos loteos que yo mencioné, Sí. efectivamente corresponden a un subsidio para sectores vulnerables. Ya, cómo no. Ahora, los sectores emergentes y clase media postulan a otro subsidio que es el Decreto Supremo número 1, Ya. DS1, como le decimos. Y allí hay dos posibilidades, o más bien tres. Con ese subsidio se puede construir en un terreno propio, Ya. ¿ya? O bien se puede, y allí el subsidio alcanza más o menos si es que yo tuviera un terreno para construir con una empresa contratista de tamaño pequeño, pero que esté inscrita en nuestros registros. Se alcanza a construir aproximadamente una vivienda de 45 o 46 metros cuadrados, Ya, ¿ya? cómo Y no. allí el subsidio alcanza. Bueno, tenemos subsidios para comprar viviendas de hasta 1.600 UF, ¿ya? Y para eso el ingreso familiar tiene que ser hasta 50 UF, ¿ya? Y la otra forma es comprar una vivienda disponible en el mercado, Ya. nueva usada, nueva. Lamentablemente no tenemos empresas acá que tengan una oferta de una vivienda en ese valor, de hasta 1.600 UF. Y después, para ingresos familiares que lleguen hasta las 75 UF, se puede comprar una vivienda de hasta 2.200 UF. Ahora, en estos dos tramos, claro, hay un crédito hipotecario asociado, porque el subsidio es una ayuda, pero la verdad es que van asociadas a un crédito hipotecario. Y allí depende la capacidad económica que tenga cada familia. ¿Cómo no? Ahora, yo le recomendaría al vecino que vaya al Banco Estado, ¿ya? Ya. Que no deje de visitar, además de toda la banca regional, especialmente el Banco Estado, porque nuestro ministerio ha conversado mucho con el Banco Estado, que es sector público igual, para que en ese sentido el banco otorgue mayores facilidades, en fin, pueda apelarse a la situación, reestudiarse. Sí, no ¿Cómo sé si es no? que él habrá visitado el Banco Estado. Bueno, ¿tenemos otros llamados? Vamos. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo está, caballero? Cuénteme. Buenos días, la señora que está ahí. ¿Ya? Quiero hacerle una consulta porque se ha escuchado un comentario donde dicen que Serviu compró unos terrenos aquí del hospital para arriba por la calle. Por la calle esta donde. ¿Flamencos? Los flamencos. ¿Ya? A ver si es verdad, porque dice que ahí van a ser población igual. No sé si será verdad eso o no. A ver si ella me ayuda en algo. Ok, Gracias, eso es. bien, perfecto.
Bueno. A ver, ya, otro llamado. Buenos días. Aló. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí. Adelante. Estoy llamando de Porvenir. Ya, ok, adelante. Primero quería dar mi cordial saludo a Ina Caravante, directora del Servio. Una persona muy sencilla y que siempre anda acá en terreno, preocupado de todas las casas que están haciendo de Lomas de Baquedano. Nos asombra que ella esté siempre preocupada de andar con los vecinos. Yo como dirigente social la he visto en terreno, así que eso es algo muy loable. Me pregunta lo siguiente, doña Ina. Quisiera preguntarle, porque tengo dos casos acá como dirigente social de dos personas que han tratado de postular a Lomas de Baquedano y están quedando fuera del proceso por el hecho de que ellos no tienen hijos. ¿Ya? Y ellos tienen cuenta con puntaje de la ficha, son personas que han llegado de fuera, una persona lleva 15 años viviendo, la otra persona lleva 5 años viviendo acá, y una de las señoras me consta que tiene hartos problemas sociales, y ella trabaja en la Nueva Austral, incluso le pagan un bono de arriendo, etcétera. Tiene un problema también ella de salud, de todo, entonces yo no sé cuál es el problema, porque el hecho de no tener hijos, son dos personas que quieren postular por separado, obviamente, pero como no cuentan con un grupo familiar, Ya. todos esos factores que les mencioné anteriormente les favorecen. Entonces me gustaría que usted pudiese explicarme para que yo le pueda dar un razón de sentido a ellos de cuál es el sentido de que ellos queden fuera si son personas que necesitan vivienda y cuentan con un puntaje de oficio, etcétera. ¿Cómo no? Gracias. Hasta Bien. luego. Sí. Respondamos A ver. aquello que es más complejo. Bueno, en el caso de la postulación, este subsidio contempla una serie de puntajes adicionales, digamos, Ya. y se establece de acuerdo a eso un orden, una prelación, Sí. que, claro, prioriza a familias numerosas, a familias que tengan un adulto mayor entre sus integrantes, a familias las personas con discapacidad igual tienen más puntos, y bueno, y así. Finalmente, quienes no tienen ninguna de esas condiciones, quedan con un puntaje menor ¿Cómo no? al postular. Y pueden, por esa razón, quedar fuera de las postulaciones. Pero la verdad es que integrando un grupo, probablemente igual puedan acceder, porque se postula en grupo. ¿Cómo no? Sí. Se postula en grupo, o sea, no es que un integrante del grupo quede fuera. Así que habría que insistir, sobre todo si es que tiene una ficha de protección social con un puntaje bajo. ¿Cómo no? Habría que insistir con la municipalidad para que la incorporen en el grupo a estas dos personas. No sé si ya lo habrán hecho. Ya, lo de la compra de los flamencos. Bueno, respecto de la compra de terrenos, nosotros efectivamente estamos en un proceso de gestión y tramitación de adquisición de terrenos. Ya. Hemos visto terrenos y estamos en proceso de adquisición de cuatro terrenos en el sector sur, Ya. desde Martínez de Aldunate, a continuación Santa Juana, Ya. por ese sector. Tenemos cuatro terrenos en proceso de adquisición. Eso con fondos provenientes del Plan de Zonas Extremas ¿Cómo no? y que cuentan con un acuerdo del CORE. Eso fue una primera aprobación que tuvimos de recursos para compra de terrenos. Ahora, en una segunda oportunidad presentamos terrenos en el sector norponiente, Ya, no puede. específicamente un terreno detrás del Home Center Sodimac, por ese sector, en Enrique Abello, Ya. al poniente de Sí. Avenida Frei. Y ese también pasó por acuerdo del CORE junto con otro terreno en el sector sur que nos había quedado rezagado. Ya. Eso es lo que para lo que concretamente tenemos hoy Es financiamiento. Enrique Abello, no los flamencos. No, en los flamencos no. Ya, perfecto. ¿Tenemos llamado? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo no? Mire, quiero hacerle una pregunta a la señora Elena Caravante Sí, ¿cómo con no? respecto. Mire, nosotros tenemos o sea, mi mamá tiene una casa que fue sacada, casa prefabricada hace muchos años, los años, si no me equivoco, en el 70.
Ya. Entonces, esa casa está realmente mal. ¿Qué posibilidades habrá? Sí. Esas casas prefabricadas se lo entregó servido. ¿Qué factibilidad habría de hacer algo para poder vender? Y si Ya. cuenta la ficha de protección social. ¿Cómo no? Ya está. Lo otro, la ficha de protección social, ¿qué puede hacer usted, señora? Usted sabe que hay una discriminación tremenda. Hay mucha gente que queda fuera de esto, de estos planes, servicios que hay con respecto a los que son beneficiarios. Claro. Pero realmente pasan directoras y directoras que no hacen nada realmente por ver esta problemática en Santiago, porque esto todo tiene que ver en Santiago. Por favor. Ya, muy bien. Bueno. ¿Qué pasa con esas viviendas antiguas que eran del que las construyó el Servio y que están medio deterioradas? ¿Cómo arreglar? La verdad es que esas viviendas pueden someterse a un proceso de mejoramiento, por ejemplo, Ya. postulando a nuestro ¿Pero subsidio. eso lo puede hacer? ¿Puede hacer en forma individual? Sí, Ah, ya, en ok. forma individual o grupal. Siempre a través de un prestador de servicio de asistencia técnica. Ya. Estos programas de mejoramiento son muy, muy buenos. Realmente son una ayuda muy efectiva porque se puede o aislar térmicamente la vivienda o mejorar cambiando planchas de cielo o de Puertas, piso, ventanas, puertas, techo, ventanas, claro. sí, o actualizar instalaciones. La verdad es que alcanza incluso para construir muros cortafuegos. Ah, bien. Entonces, incluso ahora tienen asociados recursos para regularización. ¿Cómo no? Entonces, la verdad es que a través de la postulación se puede efectivamente concretar un mejoramiento a su vivienda. Perfecto. Ahora, Sí. ¿cómo tiene que hacer ella? Ella tiene que, bueno, para mayores detalles lo mejor es ir a nuestra oficina OIRS, Sí, claro. ¿sí? Que está en nuestro edificio de Boria esquina Croacia, en el primer piso. Ya. Allí va a obtener toda, en detalle toda la información necesaria para que ella postule. Perfecto. WhatsApp, ¿qué nos dice para terminar y repachamos con algunas cosas que nos quedan pendientes acá? Agradecería consultarle a la directora por qué las empresas cuando terminan una obra dejan las avenidas que no estaban, como estaban, dice. El caso de la avenida Frei, cuando construyeron el centro de rehabilitación, sacaron el pasto de la avenida para poner desagües y nunca lo repusieron. Ahí vamos con eso. Otra consulta. Esto pasa todos los días en la avenida Costanera, a la salida de la bodega de Unimark. Tipín 8 de la mañana. Pregunta para la señora Ina. ¿Quién fiscaliza a las personas que postulan a subsidios y que supuestamente son de escasos recursos y que cuando reciben la casa, a los 2 meses se mandan una tremenda mansión y ponen hasta negocio, dice? Bueno, esa es la parte, lo del estacionamiento, Unimark no tiene nada que ver. La parte de abajo era. Capta, ¿no? Más o Sí, menos. sí. Bueno, respecto de Avenida Frei, Sí. la verdad es que esa obra no es una, la El del centro de centro de rehabilitación. rehabilitación no es una obra que esté a cargo de nuestro servicio. Ya. Y la reposición del césped de la avenida es una materia que debe observar la municipalidad. Y quienes fiscalizan al final la entrega, ¿no? Claro, De sí, alguna pero manera. en nosotros no estamos, porque Sí, no claro. corresponde a una obra nuestra, por lo tanto no nos corresponde recepcionar. Y lo otro era quién fiscaliza las viviendas cuando éstas crecen una vez que ya están entregadas. La verdad es que allí no nos corresponde fiscalización. Lo único que pasa en ese caso, que uno puede pensar de que la familia tenía un ahorro o de que recibió una ayuda o que se o que obtuvo un crédito como para hacer una mejora definitiva a su casa. La verdad es que sobre ampliaciones no hay nada dicho. Lo que sí está claro de que toda posibilidad Crecimiento, ¿no es cierto? no, Porque pues se entregan todo. los planos, además, cuando entregan Ah, una casa, hay planos adjuntos por si se quiere ampliar. claro, sí. Todos vienen con una ampliación propuesta que ya incluso tiene sus derechos cancelados, derechos de construcción. Sí. No, lo que yo iba a decir es que cuando una vivienda se amplía, renuncia a todo lo que es la posventa digamos, la garantía que existe por parte de la empresa de responder por cualquier daño desperfecto. Como Sí, se sí. altera la vivienda, Sí. ya a eso se renuncia. Sin embargo, no son tantas las viviendas Ya. que explosivamente aumentan al doble o al triple de tamaño. Sí. La verdad es que la mayoría de la gente incluso
postula después de un año a nuestros subsidios de ampliación, este PPPF ¿Cómo no? de ampliación, ¿Cómo no? con mucho esfuerzo. ¿Qué pasa, dice acá, con la calle Miraflores que fue cerrada desde Prat al Poniente? Denuncia hecha por la dirigente Luisa Quesada en el diario, acá también la hizo, porque hay una como una toma de terreno, una parte baja que se ha pedido construir como un terraplén. Ah, sí. No sé si se lo ubica. Yo se lo planteé a Bienes Nacionales, al Ceremi también la otra vez. ¿Estaban al tanto de ello? No sé si usted también. Estoy al tanto de eso, pero porque he leído acerca de la noticia. Sí. Y porque conocía el caso desde antes. Sí. En la municipalidad. Pero no nos corresponde a nosotros allí ninguna actuación. Porque, pero sí sé que ahí no hay una calle formalmente constituida. Sí. Eso es un paso que se fue formando con el tiempo, pero no existe una calle ahí oficialmente. ¿Ni usted sabe si hay algún proyecto en el mediano plazo? No, no tenemos ningún proyecto de ahí, construir en ese punto. Claro, exactamente. Y pavimento de calle Los Generales hacia el hospital. Esta es una sentida necesidad porque la verdad que hay un tramo que es importante, serán unos 200, 300 metros, más no es. Sí. La movilización colectiva que va, sube y va al hospital, pega la vuelta, la que viene por Playa Norte, los 13 y no sé qué otros más, 130 serán, tienen denuncias constantes en ese punto ahí. Sí, bueno, ayer estuvimos en una reunión con los adultos mayores, convocada por el intendente, y de paso saludarlos en este que es su mes y ayer que fue su día. Sí, claro. Sí, muchas felicidades a ellos y todo nuestro reconocimiento. Y planteaban exactamente lo mismo, que los colectivos, ellos llegan en colectivos al hospital y que los colectivos tienen muchas dificultades en este tramo. Y a raíz de eso conversábamos también con la Seremi ayer de que es un proyecto que tenemos que abordar. Ahora, nosotros tenemos allí en el sector un encargo de nuestra presidenta de desarrollar el proyecto Parque Humedal Tres Puentes. Sí, cómo no. En uno de sus lados, limita con esta calle. Ya. Así que esa calle nosotros nos haremos cargo de los diseños muy pronto, sin ninguna duda. ¿Pronto? Sí, o sea, tenemos que conseguir los recursos, que lo más probable, lo más ágil, sea con el gobierno regional. Ya, ¿y se le puede poner fecha a eso, doña Ina, o no? No, tanto como ponerle fecha, yo no me puedo comprometer, porque la verdad es que ya, quien ya. debe formular los proyectos para ingresarlos al Banco Integrado Proyectos es la Seremi. Pero sí está nuestro compromiso de avanzar rápidamente en eso. Los plazos no los puedo poner. Hola, consulta. Dice, estoy esperando la construcción de mi casa. Supuesto sería detrás de la Villa Bicentenario. ¿Qué pasa con eso? Se supone que Salfa ya ganó la licitación. Lo hablamos, parece eso, sí, detrás de la Villa Bicentenario, ¿no? Sí. Él debe pertenecer a las 208 viviendas que tenemos en este momento en proceso de estudio de las ofertas. Recibimos dos ofertas, una de la empresa EBCO y otra de la empresa Salfa. Y estamos en esa etapa, todavía no hay adjudicación, no es efectivo que se haya adjudicado a Salfa, porque tenemos dos ofertas y estamos estudiándolas. ¿Cómo no? Pregunta concisa y respuesta breve para avanzar. Hola, ¿qué sucede con la licitación de calle Mardones en la que obras no fueron ejecutadas según proyecto? ¿Sabe usted eso? No, no estoy al tanto. ¿Eso no. será de usted o no? Nosotros pues... ejecutábamos hará unos 2 o 3 años como ministerio o como Servio obras en la calle Mardones de Freddy al Poniente. Ya. Pero no estoy al tanto de que no hayan sido ejecutadas de acuerdo a proyecto. Entiendo que sí. Ya. Acá dice, consulta a la directora, por favor, sobre las ejes particulares. No reciben a la agrupación que no cuentan con el ahorro. Menos Huido, ¿qué dice ahí? La de País Oyarzún. País Oyarzún y Paso Salfa. Yarzún. Ah, Paso Oyarzún y Salfa. Sí. A pedir el certificado para que Servio trabaje. Como EP no los dan porque es jurídico, y eso te parece un telegrama. No he hecho oficial el trámite, me gustaría que analice el trámite, por favor, gracias. No, eso ya se hizo oficial. ¿Sí? Sí. A ver, la señora se refiere a que para presentarse una agrupación, para postular a subsidio más bien, debe estar asociada a una entidad patrocinante. ¿Ya? Las dos entidades patrocinantes que se encuentran trabajando en nuestra región son Paz Oyarzún y la inmobiliaria Salfa. ¿Ya? Ambas piden un ahorro mayor al que está establecido por reglamento. ¿Ya? ¿Cómo no? Porque está de por medio la compra del terreno. Entonces ellos efectivamente están
están pidiéndole como requisito a las personas, a las familias, para acceder a los grupos con ellos, a trabajar con ellos, entre 50 y 95 UFs, ¿Cómo no? ¿ya? Entonces, cuando la persona o la familia no puede reunir ese ahorro, queda fuera de estas entidades patrocinantes. Y hay una segunda alternativa, que es que el Servio puede ser entidad patrocinante, pero debe la familia efectivamente contar, o la agrupación, contar con el rechazo de las entidades externas, ¿ya? En este caso, cualquier agrupación que no pueda optar a ser atendida por SALFA o por Paz o Yersun puede ir a solicitar al Servio, y nosotros le pedimos, para que efectivamente se compruebe de que no las aceptaron o no pueden trabajar con ellas, que nos lleven un documento donde cada entidad patrocinante explicite eso. ¿Ya? Claro, Y así, entonces, ¿qué pasó? Que sí. nosotros en esta semana enviamos a las entidades patrocinantes un modelo, un documento tipo, para que las entidades patrocinantes llenen y lleguen con esos rechazos, digamos, al Servio a pedir que seamos su entidad patrocinante. ¿Cómo no? Cuando, bueno, lo vamos a dejar ahí, lo del WhatsApp, si no lo vamos a terminar ni a las 10 de la mañana. Porque, Respecto de estas sí. entidades patrocinantes y de Sí, los sí, grupos, me sí. gustaría a mí señalar de que toda agrupación debe estar asociada a una entidad patrocinante. Sí, claro. Siempre estamos, y esto en general en todo el país, estamos escuchando rumores de que hay asesores, de que les cobran, Sí. de que les organizan la demanda, de que les piden documentos, las carpetas. Incluso nos ha llegado ahora último algunas personas diciendo que tienen que ya tienen algunos terrenos acordados con el Servio. Nada de eso es efectivo. No es necesario tener estos asesores. La verdad es que las entidades patrocinantes son empresas que están inscritas en un registro Servio, que cumplen con condiciones mínimas de staff, de profesionales, y que desarrollan un trabajo serio y que es supervisado por nuestro ministerio, por la Seremi a nivel regional. ¿Cómo no? Entonces, la verdad es que trabajar con estos asesores no es necesario. Postular no tiene costo. A estas empresas, que son las entidades patrocinantes, por su trabajo les paga nuestro ministerio, y para ellos es un buen negocio. No, Exacto. nosotros no estamos pagando mal. Entonces, aconsejar a que no es necesario esto, que no concurran donde estas personas, y por otro lado, desmentir que el Servio tenga algún terreno reservado para alguna agrupación. Todo nuestro trabajo es transparente, y las de las entidades patrocinantes también. Se les hace un seguimiento, y estos asesores que se reúnen, arriendan algunas sedes para reunirse, la verdad es que no están, quizás, faltando a la verdad. Si es que es efectivo de que les Sí. hablan de terrenos que los han incluso comprometido conmigo, eso no es verdad. ¿Cómo no? Y en la parte final voy a tocar, porque hay mucho, pero simplemente algo que tenga relación con la ciudad acá, el Parque Manuel de Sala, que ya está abordado, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuándo se comienza a trabajar ahí? Estamos trabajando en el diseño, que tiene que estar terminado en diciembre. Y de ahí, Y de llamado a allí el licitación. otro año comienza la La ejecución. La ejecución. ejecución es 2016 y 2017. Es un Sí. trabajo grande, Es un entonces. trabajo grande, y además un trabajo muy atractivo, porque lo que pretende es, además de trabajar la calle Manuel de Sales, es saltar al otro lado, al barrio Río de la Mano. ¿Así? Sí, y unirnos con lo que ya está hecho en cuanto a miradores, y también hace una propuesta de mejorar todas las escaleras y convertirlas en escaleras miradores también. ¿Cómo no? Un proyecto muy atractivo que se está trabajando con mucha participación de los habitantes del sector, con dos juntas de vecinos y con una empresa de Santiago, pero que nos ha dado un excelente resultado. En estos días se expuso, ayer se expuso a la municipalidad, y en la mañana hubo una jornada interna para conocer el proyecto y para que nuestros funcionarios también aporten ideas. La avenida Independencia entre Señorita y Circunvalación, el gran proyecto de arreglo de aquella avenida, uno ya observa que hay avances. Claro, también en etapa de diseño. Pero hay paños que se están trabajando ya, Sí, pero ¿no? ese es un proyecto municipal. ¿Ah, sí? Sí, Ah, ya. Y lo de ustedes es va más que, arriba entonces. claro, nosotros en realidad ese es uno de los paños de nuestro sector, pero Ya. que quedó reservado para la municipalidad. ¿Cómo no? Vamos desde Señoret
hasta Circunvalación. Una cuadra más arriba de Avenida España, sí. Hasta Circunvalación. Bueno, un proyecto muy atractivo que además incorpora ciclovías de alto estándar, que también es una medida presidencial. ¿Cómo no? Así que vamos a tener eso ahora... ¿Eso cuándo? ¿En qué etapa? ¿También de diseño? Está en etapa de diseño y el próximo año también es ejecución. ¿Lo mismo en la Avenida Bulnes? Avenida Bulnes lo mismo. Estuvimos ¿de dónde? Esta semana en el Consejo, desde Los Flamencos al nudo de Tres Puentes, nudo vial de Tres Puentes. También incorpora ciclovías y allí también se destacable es que volvemos a unificar el monumento, a convertirlo como era originalmente, el monumento de la Congregación Salesiana. Es decir, quedan en una sola línea ambos paneles de mosaico con Don Bosco al centro. O sea, vuelve a su terreno original. Y se traslada, sí. Nos queda todo el trámite en el Consejo de Monumentos, pero esta semana estuvimos conversándolo y estuvimos en sesión de consejo y contamos con su aprobación. Intervención significa área verde y todos los desmoseamientos que hay que... Efectivamente, todos esos paños desde la zona franca hacia el norte siempre han estado un poquito... Abandonados y se propone un proyecto de paisajismo, recorridos peatonales, más recorridos a través de la ciclovía... algunas fuentes de agua, el traslado al monumento. Es un proyecto muy sencillo, pero muy bonito y que realmente realza el acceso a nuestra ciudad. Me parece. Y lo del Parque María Betty, ya se han reunido la semana pasada, hubo reuniones en avances de este hermoseamiento general que se le va a hacer. Sí. ¿Mm? Es un plan maestro que plantea una zonificación y usos al interior y que también trae asociado una gestión y es transversal porque hay desde cafetería, se habla de rescatar la laguna, tres ingresos va a tener, no solamente el de 21 de mayo, Manuel Rodríguez por el pasaje Lonsdale, es decir... Sí, muy bonito el proyecto, además se plantea con accesibilidad universal, entonces se ingresa desde Manuel Rodríguez o desde... Avenida España a través de unas rampas que van con pendiente mínima bajando hasta llegar al área del parque a tocar, digamos, la tierra y el césped. Sí. Ahora, muy bonito. Ese plan todavía está en diseño, ¿no? Sí, este es un plan maestro. Después vienen los diseños específicos de restaurante, cafetería. Sí, claro. Cafetería. Se plantea también, y es muy interesante, un conservatorio posibilidad de trasladar, por ejemplo, la Casa Azul de Arte, ya. De manera de generar actividad permanente en el interior del parque, que eso también ayudaría incluyendo a su cuidado. Este polideportivo, lo que sea, hay una arena. Ese paño de común acuerdo, porque este proyecto fue presentado por la municipalidad, postula una línea de financiamiento nuestra que es de espacios públicos. ¿Cómo no? Y ese paño de común acuerdo se dejó reservado para que la municipalidad allí desarrolle lo que tenga que hacer. Exactamente. Muy bien. Doña Ina, muchas gracias por venir, por hablar en Parlamento esta mañana. ¿Terminamos ya? Sí, terminamos. Se pasó muy rápido el tiempo. Sí, pues. Nos quedaron muchos temas. Muchos, mira, yo tengo acá algunas zonas cosas. Extremas. Sí, todo el diseño, los convenios que existen de zonas extremas, las medidas que se anunciaron. Convenio de programación con el gobierno regional. Hay diseños participativos de espacios públicos, miradores y plaza en Puerto Edén, en Costanera Natales, la Plaza de Armas San Gregorio, el Parque Urbano de Cerro Sombrero, la Costanera Río Verde, miradores en Willam, es decir, mucho trabajo. Porque nuestro gobierno pretende estar presente en todo el territorio. Eso también es equidad, que es un eje de trabajo sin nuestro presidente. Gracias, doña Ina. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Muy buenos días. Esta mañana con la directora regional del Servio, Ina Caravantes, en Por Ahora en Parlamento.